¿Cómo están alumnos de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema de la crisis española en el siglo XIX. Vale decir que esta crisis española va a traer como consecuencia la independencia de los estados americanos del yugo. ¿Cómo se realizó la implantación de un estado liberal en España? El particular modelo de instauración del Estado liberal fue protagonizado por el ejército. Estas peculiaridades mediante el siguiente proceso, ¿no? Una falta de burguesía fuerte, un notable protagonismo de la corona, el intervencionismo político del ejército, el falseamiento electoral y el caciquismo van a ser las particularidades que se van a dar en este proceso de un Estado. Las características de este proceso van a ser las siguientes: problemático desarrollo del régimen constitucional, las alteraciones políticas, el ejército como árbitro en la vida política y las constituciones con poca duración. La monarquía constitucional. Hasta la llegada definitiva del régimen constitucional, que fue en la época de la reina Isabel II, hubo dos momentos previos. Uno, la Constitución de Cádiz de 1812 y la Primera Guerra Carlista entre los absolutistas y los liberales. Las alteraciones políticas. La política española fue bipartista, ¿ya? Se utilizaban prácticas que alteraban el juego limpio político y desestabilizaban el Estado mediante lo que era el intervencionismo monárquico, el cameralismo, el sufragio censitorio, el falseamiento electoral y el caciquismo. La crisis de la monarquía de Carlos IV de 1788 a 1888 se va a iniciar con los siguientes hechos. En 1788 se da la coronación del rey Carlos IV de España. Y en 1789 se da la Revolución Francesa. Mediante esto, España entra en una coalición, en una unión contra Francia, en la cual España es derrotada y se tiene que unir a Francia. La corona vive un desprestigio continuo por algunas crisis, tanto políticas como sociales. Dentro de las políticas, la controvertida figura del primer ministro Godoy, que era su asesor de Carlos IV, que practicaba un nepotismo, ¿ya? Los escándalos de la reina María Luisa de Parma y la represión de los políticos reformistas contra el príncipe Fernando VII, ¿no? Y la subordinación de los intereses imperialistas franceses. Dentro de los que eran el desprestigio económico, las malas cosechas, el déficit hacendista y los británicos en el comercio americano. España, a través de su primer ministro Godoy, se va a aliar con Napoleón en contra de Inglaterra. España y Francia son derrotadas en la batalla de Trafalgar en el año de 1805. En 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau, que le dio el permiso de atravesar España a las tropas francesas para invadir Portugal. Sin embargo, una vez que está dentro de España, Francia va a invadir todo. En 1808, Napoleón invade la península ibérica y se desarrolla el motín de Aranjuez, que va a ser la abdicación del rey Carlos IV y de la salida de su primer ministro Godoy en favor al príncipe Fernando VII. Napoleón convoca tanto a Carlos IV y a Fernando VII en la ciudad de Bayona y les obliga a abdicar el trono en favor de su hermano José I o Napoleón o
Napoleón José Bonaparte, ¿no? Más conocido como Pepe Botellas. José Bonaparte o José I inicia las reformas junto a los afrancesados en un estatuto llamado el Estatuto de Bayona, donde va a dar la eliminación del antiguo régimen y va a promulgar códigos legislativos. El pueblo español no se queda conforme con lo que estaba ocurriendo, por lo tanto, se inicia la Guerra de la Independencia entre los años de 1808 y 1814. La invasión francesa provoca la reacción popular de todo el pueblo español y se levanta el 2 de mayo en la ciudad de Madrid. Las guerrillas, junto con la participación de Inglaterra y Rusia, provocaron la retirada de Francia, ¿no? Esos levantamientos son conocidos también, encabezados por un personaje llamado Francisco de Goya, en Francia. La Guerra de la Independencia, ¿no? Tiene fases, una fase popular, ¿no? En 1808, a través de las guerrillas y del ejército que frenó a los franceses en la batalla de Bailén, ¿no? Y se da también la ofensiva francesa en 1808-1812, donde Napoleón interviene directamente y ocupa prácticamente todo el territorio de España. En 1812, también Napoleón Bonaparte se lleva todo su ejército frente a Rusia. La victoria anglo-española entre 1812 y 1814, con ayuda del mariscal Wellington, los franceses son vencidos en la batalla de Arapiles. Y se firma el Tratado de Valencay, donde Napoleón retira sus tropas de España en el año de 1813. La Corte de Cádiz y la Constitución de 1812. Durante la guerra, las provincias crearon juntas locales que, ante la ausencia del rey Fernando VII, defendían el territorio y la gobernaban. En 1812, esta Junta Central Suprema van a coordinar esfuerzos, ¿no? Y van a convocar a una corte llamada la Corte de Cádiz. Allí las ideas de los liberales se van a imponer y en 1812 promulgarían la Constitución de Cádiz, ¿no? Que es popularmente conocida como la Pepa, puesto que se aprobó el 12 de marzo, día de San José, ¿no? Sus principios de esta Corte de Cádiz son de origen popular, establecía la soberanía nacional, se daba la división de poderes, reconoce los derechos individuales como la libertad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la igualdad, y también daba el sufragio individual masculino e indirecto. ¿No? La Constitución de 1812, o llamada también la Constitución de Cádiz, porque se firmó en la ciudad de Cádiz, tenía una soberanía nacional, tenía una ideología progresista, en la cual dividía el Estado en tres poderes: el poder ejecutivo, conformado por el rey más sus ministros, el legislativo, por la corte unicameral, y lo judicial, por los tribunales. El sufragio era universal y masculino e indirecto. Los derechos eran individuales, ¿no? El derecho a la imprenta, a la propiedad privada, a la inviolabilidad de tu domicilio y la igualdad de las leyes. Dentro de las relaciones con la Iglesia y el Estado confesional, o sea, el catolicismo, iba a ser la religión oficial, ¿no? El catolicismo. El sexenio absolutista, o los 6 primeros años luego de la Corte de Cádiz, de 1814 a 1820. Acabada la guerra, Fernando VII, más conocido como el Deseado, recuperó su trono con el apoyo de los absolutistas mediante lo que es el Manifiesto de los Persas y abolió la obra de la Corte de Cádiz, ¿no? Y reimplantó el absolutismo, señoríos, inquisición y persiguió a todos los liberales. La defensa del absolutismo era la siguiente. En el Manifiesto de los Persas en 1814 decía: la monarquía absoluta es una obra de la razón y la inteligencia.
está subordinado a la ley divina, a la justicia y a las reglas del Estado. Por eso ha sido necesario un poder soberano absoluto para percibir a los súbditos todo lo que mira al interés común y obligar a la obediencia de los que se niegan a ella. Tras varios pronunciamientos fracasados, Espos y Mina en 1814, Polidor en 1815 y Torrijos en 1817, hasta 1812, Rafael Riego consigue los apoyos para que triunfara y Fernando VII obligado a firmar la Constitución de Cádiz. Marchemos francamente y yo el primero por la senda de la Constitución, en la cual se le obliga a Fernando VII a respetar la Constitución. El trienio liberal entre 1820 y 1823. En 1823 la Santa Alianza, que fue una unión de los países europeos para recuperar los territorios o el mapa anterior a la Revolución Francesa, o disculpen, a la invasión napoleónica, ¿no? Se va a dar también en España, ¿no? Donde se enviarían a los 100.000 hijos de San Luis, tropas dirigidas por el duque de Angulema, quien restauraron de nuevo el absolutismo en España. Pero este absolutismo va a instalarse ya no es con tanta fuerza, ya que se va a reinstalar una monarquía constitucional ya desde la reina Isabel II en España.